Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile Primero que nada, me gustaría de que te suscribieras, activa la campanita Como siempre, por si quieres estar informado completamente de todo Y también porque se van a venir dentro de muy poco ya las guías con cada leyenda Guías actualmente de los mejores movimientos de Apex Legends Mobile que vamos a empezar en esta semana Así que vamos a darle que lo más importante, ayúdame con tu suscripción Por lo menos que haya mucha gente que se suscriba nuevamente, que esté llegando nuevamente al canal Y un like poderoso que se agradece demasiado para que YouTube nos trate muy bien Bueno, en fin... Emulador de Apex Legends Mobile oficial, esto es confirmado completamente, es Game Loop, ya lo saben O sea, un emulador que hemos tenido actualmente eh, para juegos enormes que pues Tencent los ha traído Como Call of Duty, PUBG, el Free Fire, entre otros eh, juegos muy importantes del medio actualmente que se pueden emular Ahora, ¿para qué se utiliza el emulador al día de hoy? Más que todo para gente que no quiere jugar en móvil, no quiere jugar en el dispositivo móvil Y quiere jugar completamente en su PC Eh... Le doy el punto a favor ya que en Apex Legends Mobile es, un, es algo diferente, no es eh, al 100% cargado de PC, pero tenemos también la nueva leyenda exclusiva que es Fade, que solo es para dispositivos móviles y actualmente se puede descargar. Ahora, primero que nada, si tienes instalado el Game Loop, te recomiendo que lo desinstales y lo vuelves a instalar. Vas a ir a la web de Apex Legends Mobile y lo vas a descargar desde ahí, el Launcher. Luego de descargar el Launcher, tranquilamente solo tienes que instalar cualquier parámetro o algo eh, conforme a lo que es el juego. Sin problema, eh, ¿cuánto pesa el juego? El juego pesa alrededor de 5 GB, lo mismo que pesa en, en dispositivos Android, dispositivos de este iOS, no pesa demasiado, yo para que lo sepan. Eh. Pregunta del millón que me van a hacer muchas personas, Destro, verdad que la gente que juega en emulador los empareja con gente de móvil, no, 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 es gente separada. Esto estaba completamente confirmado por Game Loop, que es la empresa oficial. Para el que no lo sepa, Tencent es el que lleva actualmente a PlayStation Mobile a nivel de diseño, a nivel de monetización y gráficos. Recuerden eso. Es decir, ¿por qué Destro? Bueno, básicamente, Lightspeed en cuanto a estudios es uno de los estudios eh, de Tencent Games, sí, o sea, es el encargado de llevar el Pokémon Mobile al día de hoy y por eso también yo de la PlayStation Mobile, así que no se preocupen, el juego va a estar optimizable y va a tener muchas cosas buenas, ¿por qué? Porque si en PUBG Mobile lo lograron, lo lograron pulir demasiado bien, al día de hoy creo que es un juego que está bien pulido y también a nivel este, de lo que son lo que es el sistema de ping. Pues Apex no se va a quedar fuera. Así que tranquilos, pueden estar muy felices y tranquilos de que Lightspeed, en cuanto en estudios, esté, esté detrás de ellos. No es como tal Electronic Arts, sino también Tencent que está metiendo ahí la mano con su estudio que los está ayudando. Obviamente no está tan de lleno como en PUBG Mobile, pero al menos sabemos de que esto lo va a mejorar completamente. Bueno. Primero que nada, luego de haber instalado obviamente la PlayStation Mobile, de descargar completamente todos los datos desde el Game Loop, lo típico, les recomiendo que si quieren hacer compras, Este revisen completamente eh, haber eh, descargado la Google Play Store y poner su Este cuenta de Google para poder obviamente comprar desde lo que es actualmente el juego. No es baneable, no se preocupen, esto es completamente oficial. Electronic Arts no sabe ni madre de lo que es la emulación, entonces Tense es el que se encarga completamente de la emulación. Así que sí, tienen el emulador oficial de Game Loop, que por fin se puede descargar también. Si no les aparece como tal, les recomiendo irse a la web porque en la web lo puedes descargar automáticamente y te lo va a instalar automáticamente. No necesitas buscarlo ya para que lo sepan. Así que tranquilamente al día de hoy en la Legends Mobile se puede jugar. Les tengo muy buenas noticias. Si es que el juego está muy optimizable para lo que es empecé PC, puedes elegir entre la calidad que lo querés tener en 720-1080. También la tasa de cuadros por segundo de 50 a 120 fps dependiendo de tu, obviamente. PC eh, también la calidad gráfica que si la querés en fluido ultra HD lo que sea de igual manera este también están los controles que son modificables ya es cosa co tuya de, lo de que lo quieras hacer obviamente en tu PC y tranquilamente están visualizando de pues cómo carga actualmente el juego que pues sí se ve completamente bien sin problema alguno ese video lo traigo completamente para darles a entender eh, a mucha gente que me ha preguntado Destro, se puede descargar completamente el emulador de Game Loop ya está oficializado sí no te preocupes, puedes jugar tranquilamente. Y sí, señores. Eh, perdón. Eh, todo el mundo está disperso. O sea, la gente de emulador no puedes jugar con gente de móvil eh, en una misma lobby. La única manera para jugar gente de móvil y gente de, este, de emulador es que en la misma lobby... Eh, hay una persona de móvil, o sea, estén buscando partida, una, una persona de móvil y una, y una persona de emulador para que lo junten. Pero de que se puede, se puede. Y la verdad es que esto es recomendable para la gente que no quiere jugar en su dispositivo móvil, así que lo entiendo perfectamente. También para la gente de PC que no quiera jugar en móvil, quiera jugar en, obviamente en el emulador y además de ello pueda probar la leyenda de Fate, que como ustedes saben es una leyenda muy exclusiva por parte de dispositivos móviles. Y bueno, Bueno lo están visualizando. No se puede eh, juntar el matchmaking si vas jugando solo o vas con gente. Emulador, no te va a poner gente con un móvil tranquilamente. Y pues el game life actualmente del juego pues se ve muy bien, impresionante. La verdad es que empecé obviamente a saber mucho mejor que en móvil, este, porque obviamente este, las prestaciones de una PC de gama alta, de gama media o incluso una gama baja media, pues este saber un poquito mejor que en un dispositivo móvil, más seguro. Así que, cracks, este, se los recomiendo muchísimo. Si quieres jugar en PC, pues puedes dejarlo en Game Loop. Tienes el comentario fijado. Y lo tenés en la descripción por si quieres descargarlo completamente. También decirte que si quieres gastar en el juego, que pues viene súper bien, como siempre te, este, te dejo obviamente lo que es Cooking Shop en la descripción de mi video, que pues te recomiendo para que hagas compras tranquilamente, sin que te sofoques, sin estresarte, a mejor precio que lo que, es, que, lo que hay actualmente en... Apex este Legend Mobile y lo puedes hacer con la tienda de Coque. Lo único que tienes que hacer, recuerda tener la cuenta de Electronic Arts. Que con eso es que pues básicamente te recargan y los pagos son vía PayPal o dependiendo de lo que te puedan decir ellos. De que puedas hacer los pagos tranquilamente. Bueno, en fin, ¿qué puedo decirte? O sea, aquí tenemos el, el Apexito. Aquí estoy en la PC. Aquí lo están visualizando. Que está el de mouse. Yo no juego en dispositivo. O sea, yo no juego en PC. O sea, ustedes saben, juego en móvil. Aquí tengo mi móvil. La juego en el móvil, obviamente pero tenía que hacer obviamente la explicación de que sí se puede jugar en el emulador al día de hoy lo que es Apex eh, Legends Mobile y pues honestamente gráficamente pues lo están visualizando el Game Loop eh, creo que no tiene bajones de FPS al día de hoy y pues teniendo en cuenta todo lo que puede venir o no del propio juego pues viene completamente y suculentamente bien cracks Así que bueno, ustedes déjenme saber si les encanta completamente todo este tipo de contenido. Por favor, me gustaría saberlo. Eh, como yo les he mencionado, eh, si te fijas completamente, pues si yo cada vez que le doy a, por ejemplo, práctica libro o lo que sea, o un modo de juego, por ejemplo, si le quiero dar Battle Royal clásico, confirmar. Y me va a decir jugar, aquí me va a decir que jugarás con una persona que usa en Verde, ya que tu escalón tiene una persona que los utiliza. Ok, confirmar. Entonces son personas que utilizan emulador Lo siento pana, pero estamos a seguir explicando Y pues aquí te sale un término de control Pero en realidad te, te tendría que salir de que estás jugando en emulador Así que sí, tranquilamente, sin problema alguno Que por cierto, hablando de ello este, Ya que estamos en lo del club eh, Pronto abriré más plazas para el club Ya vamos a llegar a nivel 6, así que va a haber 5 plazas más eh, Teniendo en cuenta de que hoy este, Yo he tenido, yo he estado pensando De que pues la gente que, que no esté eh, En platino O sea, en platino 4 en adelante eh, los tendré que sacar porque creo que lo mejor al día de hoy ya es para que estén en diamante. Eh, que estaría muy bien. Porque quiero un, este, un club muy activo al día de hoy. Entonces también eso dejar muy en claro. Entonces lo que les digo, o sea, básicamente lo que es el emulador lo veo muy bien. Al día de hoy creo que lo veo de la mejor manera posible. Así que bueno, será a ver qué pasa actualmente. Si te gusta y pues quieres jugar el emulador. Puedes hacerlo sin problema alguno, mi querido crack. Y pues, este, la excusa mejor para la gente que juega Apex de PC sería jugar Apex Ace Mobile en el emulador para probar, obviamente, a Fade. Ya saben, lo típico. Eh, ya me quedan pocos niveles de paso de talla. básicamente los últimos tres. Y pues el paso de batalla finaliza el día 14 de junio. Lo que quiere decir de que el 13 o 15 tengamos la actualización, que estaría bien. Y para conseguir a Fade, lo típico que siempre lo he comentado, deber, deberá de conseguir las piezas de Faith que son 10 piezas. Eh, la última dos piezas las conseguí en el nivel 25, y pues solo lo canjeas gratuitamente. Ya para que lo sepan, todas las leyendas en Apex Legends Mobile son gratis, no es como en PC o en consola. Que son más complicadas de conseguirlas, y pues eso se viene bien. La siguiente eh, leyenda, por si me preguntan, es LOBA. Recuerden, así que en el siguiente pase, que llega a mediados de junio, tendremos a LOBA. Así que todo perfecto, todo bien, yo que me alegro. Este ha sido un video explicativo de cómo se usa el emulador de Game Loop, el o emulador oficial de Apex Games Mobile. Así que, este, como siempre, deja tu poroso like, su muerte, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Destro32, en el 13 de 14, menos acompañe, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!